caballero, ponga su costado, por favor. En este momento se hace entrega del escudo de la ciudad con confeccionados flores de parte de la Municipalidad de Metropolitana Lima, lo cual merece el aplauso de todos nosotros. Homenaje a la Santísima Virgen de la Merced. Escucharemos las palabras de la señora Susana Villarán, alcaldesa metropolitana de Lima. Señor almirante Vladimiro Giovanni, representante del jefe de Estado Mayor de la Marina de Guerra, monseñor Guillermo Inca Pereda, administrador apostólico del Obispado Castrense del Perú, estimados padres mercedarios, aquí frente a la Virgen de la Merced, queremos rendirle homenaje en nombre de la ciudad de Lima. A una Virgen que la ciudad quiere desde los primeros momentos de su fundación española, desde los primeros momentos. Es nuestra gran mariscala del Perú, proclamada en 1921, estrella de la fe y de la evangelización en 1985, cuando llegó acá nuestro querido Papa Juan Pablo II. Hoy, en todo el país, nuestras Fuerzas Armadas la veneran y la saludan. Y como alcaldesa de la ciudad y en nombre de toda la comuna, quiero pedirle a nuestra querida Virgen de las Mercedes que proteja a todos y a cada uno de los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas que hoy día cautelan la paz y que ponen en riesgo sus vidas en lugares tan difíciles como el Braem y otros. Protégelos y protege a nuestra ciudad. ¡Que viva la Virgen de la Merced! ¡Que viva! ¡Que viva!